Buenas noches. Bueno, voy a hacer otro vídeo. Este tema con el tema de hoy, bueno, el tema de el independentismo, lo que se está liando en Barcelona. Vaya por delante que yo soy catalán, pero soy de padres de fuera, emigrantes que vinieron en la época de los 60, cuando aquí había mucho trabajo, y soy hijo de migrantes. Mi padre era gallego y mi madre era extremeña. Me he tirado muchos, muchos veranos en Extremadura, veraneando, y lo que voy a hablar es con conocimiento de causa. También he estado 6 años en Canarias viviendo y sé lo que digo, y creo que puedo hablar. También he estado en Málaga. Yo no era independentista, nunca lo he sido, todo lo contrario. En mi casa se mamó otra cosa, porque mi padre perteneció a Alianza Popular. Me están llamando, vale. Alianza Popular pero me han hecho ser independentista. Me ha hecho ser independentista. Vale. Me ha hecho ser independentista la puta basura de gobernantes que hay en este puto país de mierda que se llama España. Yo antiguamente, España, me iba a votar, me iba a ver a la selección, pero ya no. Ya no cuela, ni selección ni nada. Me la suda. La selección, tengo camiseta de la selección española, soy del Madrid, el equipo de fútbol es del Madrid, no soy del Barça. Pero para que veáis que yo soy el claro ejemplo, digamos, de todo lo contrario a lo que te dice, que hay mucha gente que sí que es verdad que no quiere la independencia de aquí, pero soy el claro ejemplo de todo lo que dicen en Madrid, ¿no? Yo soy del Madrid, mi padre era de la Alianza Popular. Pero me quiero pirar. Porque son una colla de hijos de la gran puta. Así le digo, sois unos hijos de puta. Y el Rajoy, escúchame, no te tenía que haber dado una hostia. El niño ese que te dio la hostia, te tenía que haber dado 40 hostias. 40 hostias, hijo de puta. Que eres un hijo de la gran puta. Tú y toda la banda del PP. Bueno, la banda del PP y del PSOE, que son todo lo mismo. Y el Rivera, lo de Rivera ya no tiene nombre. Lo del Rivera. Yo no digo, simplemente estoy diciendo que yo a lo mejor la independencia es una utopía, no la veo como una cosa que sea factible, pero que estás solucionando un tema político, porque es un tema político, estás metiendo a los jueces y estás metiendo a la policía y estás recordando a tiempos que aquí en España pasó mal mucha gente, ¿vale? Que a mi padre y a mi madre le obligaron a cantar el Carasol en el cine. Y no podías hablar según qué cosas. ¿Qué me estás demostrando? Es lo mismo, estás entrando en casas de gente, en ca casos de que se han llevado a una señora, que han venido 6 GSR de la Guardia Civil encapuchados con metralletas y se la han llevado de su casa con las 2 niñas, la han parado por la calle, se han llevado las tablas de la calle. ¿Pero esto qué es? ¿Por qué no lo hiciste con la ETA? ¿Por qué no lo hiciste con la ETA? Porque con la ETA sí, con la ETA el Guardia Civil. No, no, pero así, así, como lo estáis haciendo, la Guardia Civil, todos allí, al País Vasco, venga. Y apoyarnos a todos, porque joder, habéis pillado papeletas, habéis pillado una, habéis pillado de todo, lo sabíais todo. ¿Qué pasa? ¿Que con la ETA no lo sabíais o qué? Y ahí han matado gente, ¿eh? Aquí esta gente no ha hecho nada, simplemente ha dicho que va a votar, que va a meter una papeleta en una puta urna, que no se sabe lo que va a salir, no sabe si va a ganar o se va a perder. El 48% dice que va, el 52% sale que no. Pero simplemente es una cosa política y esta mierda de gobierno la está judicializando, ya la está policializando. Y han hecho el artículo 155, lo están poniendo en marcha sin ponerlo en marcha, o sea, sin decirlo. Porque están haciendo el tema del dinero, congelando cuentas, etcétera, etcétera, que con el 155 no lo pueden hacer. Mira si son listos. O sea, tú me dices a mí que la Constitución no se puede mover. A ver, la Constitución española se hizo en los años 70. Estamos en el 2017. Las cosas cambian, las cosas evolucionan. ¿Por qué? No es que eso no se puede mover. ¿Por qué no se puede tocar? Ah, para cambiar la constitución, para que la infanta, la Leonor esta de los cojones, sea reina, porque no puede ser mujer. Para eso sí que la vais a cambiar, ¿no? Para eso sí, eso se arregla rápido, ¿no? Para que la mierda esa vuelvan a coger y no, no, tranquilo. Mujer, no pasa nada, se cambia la constitución. Para eso sí que el Rivera va a ir a votar, no a Aznarín, que eres el puto Aznarín, para eso sí que va a ir a votar a reformarla. Y en 2 días, un operativo que no veas. En 2 días. ¿De qué me estás hablando? ¿De qué me estás hablando? Que aquí estamos haciendo. Yo la gente que entiendo que la gente no se quiere independizar, la gente que tal, yo lo digo. Aquí nos hemos hartado a currar.
10, 11, 12 horas currando en Cataluña. La gente se ha ganado dinero. Ahora ha venido la crisis y estamos muy mal. Estamos muy mal. Y aquí se ha pasado muy mal en Cataluña. ¿Por qué teníamos tanta migración de fuera? Porque aquí es donde había trabajo. La gente se lo curraba y curraba y curraba. Y os digo una cosa. Vosotros vivís aquí. Pagáis los impuestos aquí. Da igual que seáis los padres de fuera. Da igual que no cantes el segador. Da igual que no te gustan el castés y te gusten los toros. Da igual. Pero ¿tú dónde pagas los impuestos? ¿Dónde te están cobrando las autopistas? ¿Dónde pagas un alquiler súper alto? Yo estoy viviendo en Canarias, se paga por un alquiler 200 euros. ¿Quién nos da esto? No, el Cabildo Canario. ¿Cómo es el Cabildo Canario? ¿De dónde sale el dinero del Cabildo Canario? De nosotros. De nosotros. Somos el 20% del Producto Interior Bruto de España. Los terceros que damos, los octavos que recibimos. Pero esta qué mierda es. Simplemente que querían hablarlo. Decir, oye, vamos, esto no puede ser. Que estamos explotados aquí impuestos, que te quieres abrir una tienda y te piden un dineral. Y tú te vas a Andalucía y lo abres con 4 duros. Y sé lo que hay, porque yo estaba allí muchos veranos. Y para que yo esté trabajando, yo, para que tú te estés tomando, y no voy a encontrar a los andaluces ni de los extremeños, pero para que se estén tomando las cervezas en el bar a las 12 de la mañana y a la 1, yo tengo que estar aquí haciendo 12 horas como he hecho toda mi puta vida, muchas veces, y sin cobrarlas a veces, porque a mí de gastos al mes me suponía 1000 euros, entre piso y mierdas. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? El operativo que ha montado el Montoro, coño, ¿por qué no lo hiciste con los de Bankia? Que se estaban gastando el dinero en puta y en putas y en coca, con el dinero de un banco que le metió dinero público para salvarlo, para rescatar el dinero, para rescatar el banco. Se rescató Bankia con dinero público. ¿Por qué no hiciste lo que hiciste? Que tenéis 57 casos de corrupción abiertos, 57. Que es normal, que estemos hasta los cojones, yo me quiero largar de aquí, porque es que estoy hasta la polla, que le robáis a los pobres para dárselo a los ricos. Favorecéis a las compañías eléctricas con la pasada de luz que nos cobran y que nos suben, y vosotros agacháis la cabeza y la gente se ha tirado hasta por el balcón por no poder pagar la luz ni el gas. Pero ¿cómo voy a querer vivir en un país así de mierda? Si es un país de pandereta. Y seguís votando al PP, ¿por qué? Porque, ¿qué pasa? Se han cargado la clase media, se la han cargado ellos. Entre el PSOE y el PP, yo no digo que sea solo el PP, el PSOE y el PP, desde Franco, que fue una transición, no, fue una transacción, fue una estafa, porque la oligarquía que había alrededor de Franco, vale, que muchos son ahora del PSOE, sus padres, o sea, son hijos, los hijos están en el PSOE actualmente de la gente que heredó, eso se repartió en el pastel, dijeron, vale, se va a morir el viejo, y se repartieron el pastel. España es el único país que tiene una fundación, que tiene la Fundación Francisco Franco, que es de un dictador, y aquí España existe. Me refiero que es la misma mierda el PP y el PSOE es la misma mierda. Y me ha quedado claro hoy también con Pedro Sánchez, lo que no ha hecho nada y ha permitido que salga diciendo el puto gilipollas este lo que ha dicho por la tele. El puto gilipollas, lo que ha dicho por la tele, y el Rivera y el otro callaos. Pero para que veáis, yo no soy, ya te digo, yo no soy independentista. No soy catalán, no me gustan las sardanas. No he ido a ver unos castellés en mi vida. Pero que ya está bien, tío, que ya está bien, que ya está bien. ¿Qué pasa? ¿Que nos van a meter los tanques aquí? ¿Qué pasa? ¿Que van a pisotear aquí a la gente? ¿Que hay casi el 50% de gente que no quiere ser española? ¿Que no quiere ser española? ¿Que quiere votar? ¿Que quiere votar? Y vamos a ver qué pasa, vamos a votar, vamos a ver qué miedo tienes. ¿Qué pasa? Que somos el 20%, ya te digo que también es muy importante, se le acaba la bicoca a estos hijos de puta, para que luego tenga que aguantar yo a Ibarra y a los dirigentes de Extremadura de turno diciendo que los catalanes, digo, tú tenías que besar el suelo por donde pisan los catalanes. Que en cada clase extremeña tienen todos unos niños un ordenador. Y aquí están en barracones. Y aquí tenemos colegios en barracones. Y que sí que hay gente aquí que roba. Claro que roba. Mira Puyol, que se hace a robar. Pero yo estoy hasta las pelotas. Y si podemos hacer algo nuevo, yo soy el primero. Y no, ya te digo que no lo hago por ideología catalanista. Lo hago porque yo vivo aquí. Y pago aquí. Y hago mi vida aquí. Y yo qué cojones me... Yo estoy hasta los cojones. Que se sientan a hablar y que... Oye, pues mira. Un acuerdo. Pero es que Cataluña no la puedes comparar con ninguna comunidad autónoma. Y me da igual que me llamáis chulo, que me llamáis de sed y me vais a meter palos por todos lados. Me la suda, os lo digo a los que me vais a criticar. Me la sopla. Me la sopla. Hay gente de aquí, de Cataluña. Me la sopla. Me da igual. Y si os dierais cuenta, no estuvierais tan sodomizados con el fútbol. No, y España que del fútbol. Que le den por el culo al fútbol, hombre. Lo primero es lo primero. ¿Qué mierda es esta, tío? ¿Qué mierda es esta? Lo de la infanta, en Suiza de aquí, y nadie hace nada. ¿Y la Guardia Civil dónde estaba? Gastándose el dinero de los viejos, con las preferentes. ¿Qué? ¿Eso qué? Tampoco nada. Por eso os digo, os lo digo yo, soy catalán, os lo vuelvo a repetir, con padres fuera, de padres de fuera. Os lo digo, la gente que no, que diga, hostia, no sé qué.
No puede permitirse eso, tío, que te están pisoteando. Que están pisoteando a la gente aquí, están entrando en todos los sitios. ¿Pero esto qué es? Entrando en las casas con los géseres. Pero gente, pues solo porque era una papeleta, que aquí no se ha matado a nadie, no ha habido violencia, ni se ha pegado a ningún policía. Y luego con nosotros nos hacen, ¿de verdad queréis formar parte de esta mierda? Es que no se puede formar parte, que es una vergüenza. Por eso os digo que la gente que todavía lo ve desde el punto de vista no sé, pensároslo bien, vivís aquí, y yo te digo que Cataluña merece... Es que un trato diferente. Es que es diferente, es una comunidad autónoma muy potente en España. Yo he estado fuera, al hacerme caso, yo he estado fuera y he visto cosas, y es muy potente. ¿Qué hacen? ¿Qué hace en Ciudad Real, aeropuertos sin aviones, un AVE a Albacete, con todo respeto, no, un AVE a Ciudad Real, a Puerto... ¿Pero eso qué es? ¿Y no tienes un AVE de Valencia a Barcelona? Que son dos ciudades grandes importantes, con todo el tráfico marítimo que hay, de exportaciones e importaciones, y tienes a Ciudad Real. ¿Pero qué mierda es esta? Para el país de caza, ¿no? Despertad ya, por favor. Despertad, porque esto no puede ser. Venga, buenas noches.